¡Hola, don Johnny! Está sufriendo ahorita. Miren, dígame, don Johnny. Tenemos un problema. ¿Qué problema? Que él me aguadaron los mocos. ¿Por qué? Pero cama, usted creo dice que es potente para el chile, que aquí el chile no pasa nada, que el chile solo lo comen las niñas, que yo soy macho pecho peludo, que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí que allá. Y eso es correcto. ¿Sabes qué? Ahora encontró el chile que él necesitaba para... Pero un jalapeño no creo. Vaya, probalo, Bessy, solo una mordidita. No, espéreme, es que yo no, espéreme, Yo sé que sí pica. Yo sé también que sí pica. Pica, yo también sí sé que pica, pero estoy diciendo que usted el que se nombra guerrero de los chiles, de los chiles, y está re contra que bautizado por las aguas mansas de los chiles, ¿por qué llora por un jalapeño, cama? Lo que te viene yo, no sé si es porque el chile pica bastante, no es que pica, o la edad, pero le tiembla. Ajá, le tiembla el pulso, cama. El pulso. Sí. Está mal, 42 años ya pesa. No sé si realmente que tiene este chile, pero está picante. Está picante. Yo le mordí un pedacito temprano, va, y lo dejé por ahí. Después vi que lo iban rodajeando por pedacito hasta que llegó a este tamaño. Y de ahí para allá lo agarré yo, y solo le he dado dos mordiditas y me quedó bien, quedé bien enchilado. Pero vino Jonathan Acevedo y me dijo, un rojito si se come ese chile así como está. Y yo le dije, sin necesidad de rojito yo lo voy a comer porque... Yo soy guerrero y soy 4K. Pero y... sí se lo va a enviar. No. No, esto es porque como digo la Bessy, yo soy guerrero. Y aparte de eso... Es que me sorprende que yo vine ahorita y usted me dijo, grabame. Me dijo, entonces yo me puse, ¿para qué va? ¿Por qué va? Y entonces me puse, ¿cómo para qué? Y empiezo a ver de qué camarón estaba llorando por un chile. Porque yo sé que usted ha probado muchos chiles diferentes. De todos los chiles. Unos grandes, unos gruesos, unos delgaditos, unos rojos. Unos rojitos también. Si supieras todos los chiles que me he metido en la boca. No quiero saber. No quiero Carolina, saber. Carolina Reaper, Ghost Pepper, Serrano, McDog, jalapeño. Ha sido goloso en versión chile. Habaneros, el del espuel de gallo. Serrano. El final. También ya el final. Que Chiltepe. El dedo al diablo. El dedo del diablo, de todo. Juega la cama, pero ha sido un goloso en Chile. Ha sido goloso. Dolor placentero. Vale. Entonces, me retó Jonathan Acevedo a comerme el chile así como está. Dale. Y mire, cuando se nota un chile que está así de picante, cuando está venudo, así como esto. No. Así venudo. Así son los mejores. Venudos son los mejores, ricos. Mire. Ella sí sabe, dice. Así como está, y de adentro está tiernicito, miren qué rico. Nada, yo siento que sí, medio lo probé y tengo todo el labio. El uno. Tiene bastante semilla. Juela, sí. Cama debe estar haciendo la mano. Sí. Cama tiene malo el pulso. Dice que está picante. 45 años ya pesa. Va, dele. Entonces. Dele, cama. Aquí va. Delante de mí. Una mordida. Va, mordelo. Cama, no se lo vayan a bloquear. Chile. No, le dio por la aglomeración de personas. Eso se bloquean rápido. Ahí solo agarro una. Yo quería saber qué tanto picaba. Dale, probando. Ay, Dios. Marlo pica. Vaya, ahora sí, cama. ¿Cómo está? Hasta rojo de poner. Solo una semilla probó. Pero va que no todos salen así, porque en el huerto hay unos que no son así. No salen así. Sale, digamos que el premiado, entonces, cabrón, no fue el afortunado ahora. Delante de 1,000 personas. ¿Y aquí? Todo. ¿Y aquí? Todo. ¿Cama y aquí? No, nada, sí, sin nada. Delante de... Espérame, dijo delante de 1,000 personas y los de aquí. Delante de 1,000 personas en este en vivo que estamos aquí en TikTok. Y aquí, no se olviden los suscriptores de aquí, cama. Ay, Wilber, me gustan así venudos, de verdad me gustan venudos. Delante de 1,000 personas acá y aproximadamente... Ya lo iba a acabar yo, cama, ya lo iba a clavar. Más los de Facebook también que andan por unos 20, 30, 40, 50, 60 mil. Y si se hace viral delante de 10 millones de personas,
Le puedo decir que este chile, que... este chile es el chile más picante de todo el mundo. Catalogado por mis labios. Ay, y no. Ha sido el, uno de los, bueno, el más picante. Es que no deja sufrir tu compadre. Es el chile más potente que yo he probado en toda mi vida. Por lo ahorita ha hecho pero, el más mundo. Pero esto es el comienzo, porque aparte de este chile, tenemos unos retos de chile para más. Así que yo voy a empezar con estos retos de chile. Así que comencemos. Ahí me deja un pedacito para ir calentando entonces. Para ir calentando. Mira, hasta llama, tiró, ve. Espérate, te va a tirar llama, pero por detrás, cuando comas más chile. Más tarde te va a tirar llama por detrás. ¿Qué dice? Que suerte que tiene trabajo, dice, mira. Que se quede el chile. Quédate, Jerry. Ajá. Mire. Si yo empiezo a sudar de la nariz, así de la nariz que me sale sudores porque está picante. Vas a salvarlo. Y eso que solo un poquito, no te. Ya no quiero. Está picante. Venga, ahora sí, Cama, ¿está listo? Porque nosotros estamos listos. ¿Quién me cuenta, por favor? Uno, dos, tres. Tres. Que se quema, me quemó todo el labio. Eso, Cama, mastíquelo y después lo saca. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Abre la boca. Hasta aquí se llega. Hasta aquí se llega. No, este es el agua, no. Está fuerte. No, ahorita no, así. Es que hasta sí, aquí hasta se llega el olor. Cuando abrió la boca, se sintió caliente. Si lloras, porque sí. Ábrele. Uy, no. Le apesta la boca. No, le apesta la boca. Ande poquito. Me quemó la vista. Ay, no. Fue la. ¿Todo bien? ¿No tiene nada? ¿Ningún síntoma? No, dejala de ojos. Le traemos otro. Nada de lloroso los ojos. Vaya, tráete otro, papi. Esperemos. Salieron en su agua ya. Esperemos. Para que haga los 30 segundos con la boca cerrada. Cierre la boca. Ajá, ahora cierre la boca. Soy semilla, porque yo soy hombre, soy macho. Vaya, rescátete, cierre la boca. Soy hombre, soy macho. No, cierre la boca. Cierre la boca, 30 segundos. 2 minutos. Ahora sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, la lágrima, 42, 55, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2
Ah, pues sí, ya lo vi bien. Eso lo agarré primero, ¿qué que gano? Este es el que tienen... Rica, sí, son bien ricas. No, pero de ese no, es de otro. ¿Y entonces cuál es el reto? Mira hasta la forma. Ay, Dios. Mira la forma. Que la forma de una calavera. De una calavera. De una caja de... Hasta ahorita con la horchata empezó lo bueno. ¿Por qué? ¿Querés guacamol? ¿Querés guacamol? No, no tiene que tomar helado. ¿El qué? Eso no la aplastéis, no la voy a aplastar. Una nacho. Como tortillita, sí. ¿Eh? No la voy a aplastar. Vayan a traer a la sede, bicho. Una hora. No, miren. Camarón y Guerrero. Se quedaron una hora. Yo lo voy a tocar así. Aníbal. Por allá. Hola, Aníbal. Acérquese. Véngase, véngase. Mira. Allá va Henry, ya, mira, corriendo. Mira. El día muele en la mesa, ven. Para que pase. Pedí que invitan a alguien más. Ay, miren, allá va Henry, nomás vio la volada esta. Miren, allá va. Ah, ya se fue Henry, va. Va a trabajar, tío. ¡Jonathan! ¡Salud, Henry! Ya se fue. Vaya, miren. Bueno, ahora, ajá, díganme. Vaya cama, ya veo lo que dijo Jonathan Acevedo. ¿Qué dijo? Chequese el dijo. ¡Uy! La cama no me invitan a comer. Cama no me invitan a comer. Gracias, cama, gracias por invitarnos a comer. Son pajas. Si quieren que le invite a comer, pero Chile no quería que le invitara a comer. No, Chile no, es que queremos la comida. Mentira. Nosotros le dimos apoyo para que. Sí, nosotros estuvimos apoyando, cama. Vale. Acá contando. Dígalo, cama. Si mira, estaba viendo esto. Ve, pues. El fin. Estaba viendo esto. No entiendo nada de lo que dice, pero. Me da miedo. Hola. Dice 5 minutos, 30, 1 hora, 10 minutos, y no sé qué significa esto porque no sabo inglés. ¿Usted cómo sabe de esto de los chiles? Es bien fanático de los chiles, ¿verdad? Pero sí come chile bastante. Sí, no bastante, pero. Pero sí. Lo conoce. Ahora en la mañana estaba comiendo. Se llama el fin. El fin. Pues, o sea que nos va a dar un infarto. Dice aquí. Así dice, yo creo que así dice. Yo como no sé inglés. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Bueno. ¿Por qué? La Champions. Ah, es de marca. La Champions. La Champions allá en el hospital. Tené cuidado porque si te llegas a enchilar las manos, te tocas los ojos. Ya la regaste, papayito. Pero sí. Yo lo probé. Yo lo cama. Sí, hija, sí, ahorita voy. Es que está bien. Sí, es que la poquito. Un poquito con él en la mañana, pero. Ah, es cierto. Por cierto, el gordo y el chelito estaban trabajando ahí en la sede y me daba risa porque creo que la mexicana les preparó unos pepinos, va, y les habían echado ese chile. Y ellos andaban repartiendo porque no aguantaban el chile. Nosotros nos llegaron a dar. Yo lo probé, yo lo probé y hasta la lengua me dolió. Una rodajita y estaba bien. Bien picoso. No, de verdad. Picaba demasiado. No, sí picaba bastante. Vaya. Y entra el One Chip Challenge. Hola, Bessie, hola. Ah.